Ok, bueno, para comenzar nuestro acercamiento a ustedes, como en todas las relaciones, alguien tiene que dar el primer paso y no pueden ser ustedes, debemos ser nosotros porque nosotros los abandonamos, no ustedes a nosotros. ¿Dónde está el clicker? Aquí está el clicker. Entonces, esto es, hagan de cuenta que nosotros les llamamos o les mandamos correo, les mandamos un WhatsApp. Hola, ¿cómo estás? Y el último mensaje es de hace como un año. Entonces, bueno, me han contado que así son las relaciones, no sé. Entonces, el último pop fue en abril de 2018. Abril de 2018. Y tratamos temas de. Tuvimos a Paco Meckler platicando sobre los pipelines que se utilizaron en una organización que se hizo así al vapor, que se llama Verificado 19S, que básicamente lo que se dedicó es a crear layers sobre mapas de desastre provistos por Google, donde podías encontrar. Free Wi-Fi spots, donde había albergues, donde había refugios, etcétera. Fue un esfuerzo muy grande que coordinó también Miguel Escalante, que está aquí enfrente. Fue un esfuerzo muy grande, participamos muchas personas, y bueno, había que platicar sobre los pipelines que había que poner listos en una situación de emergencia. Y también hablamos sobre cómo utilizar los recursos abiertos, la educación abierta en línea, para crear tu propia maestría en ciencia de datos. Y esto, el conferencista fue Will Wolf, es cuate de los de Platzi, y ahorita vamos a ver por qué utilizo este tono con ellos. Pero bueno, total, este cuate vino, explicó su experiencia. Este cuate, pues, por sus papás y por sus, por su familia, por sus circunstancias, tenía que andar viaje y viaje, no podía meterse en un programa académico completo, y entonces utilizó la educación en línea de manera efectiva. El tipo es bastante brillante y es un gran científico de datos. Ahorita anda en Marruecos, por ejemplo. Pero bueno, en abril de 2018 hablamos de eso. Y pues ya fue mucho tiempo, entonces desde 2018, de abril de 2018 hasta ahorita, pues yo ando así. De nuevo, nosotros los abandonamos a ustedes, entonces ustedes siguieron con su vida y nosotros nos quedamos recordando esos tiempos donde hacíamos pop una vez al mes y etcétera, etcétera. Y entonces pues dijimos, tenemos que revivir esto, ¿cómo le hacemos? Y ya tiene bastante más estructura. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? De esas cuestiones, de esos rollos de esos geeks en los que andamos, que no les decimos, pero luego se enteran por otro lado que ahí andamos de mitoteros. Bueno, lo primero es cambio de logo. Ni lo anunciamos, ni hicimos mucha fanfarria. Mantuvimos el elemento de la base de datos convertido en un tarro de chela. Esto nos lo hizo un estudio de diseño en Culiacán. La tipografía la quisimos que fuera. Quisimos hacerla como si fuera etiqueta de chela. Esta es la etiqueta de chela y son unos stickers que todavía no mandamos a hacer. Pero va a estar más interesante porque tenemos de otros colores. Por ejemplo, tenemos estos stickers que dice, en vez de lo que dice aquí, dice Data Scientist y son azules. Data Engineer y son rojos. Y bueno, luego se los vamos a mostrar y se los vamos a regalar. Ah, ahora, ojo, estos los vamos a regalar a todo el mundo. El sticker de Data Scientist es para nosotros un badge. Así como en LinkedIn existen los endorsements, para nosotros este sticker es que la comunidad te está reconociendo como científico de datos. Entonces, eso no los vamos a regalar, los vamos a dar a personas que demuestren que son científicos de datos, ingenieros de datos, artistas de datos, etc. Y vamos a ver ahorita cómo vamos a hacer ese tipo de selección. Hicimos este rollo de México contra Cambridge Analytica, lo publicamos un poquito, pero anduvimos presentándolo en algunos foros. Es básicamente un RPUBS. Es un RPUBS y un blog post en Medium. Los dos se acompañan y básicamente ahí explicamos cómo quería hacer las cosas Cambridge Analytica en México, cómo le declaramos la guerra y cómo cada uno de nosotros, desde nuestras redes sociales, le puede declarar la guerra, no solamente a Cambridge Analytica, sino a cualquier empresa de marketing político. Lo primero que hay que hacer, con lo que hay que hacer las paces, es que el marketing político, la transmisión de ideas, la propaganda, ya funciona así. Ya no hay de otra. Así es como van a funcionar ahora las cosas. Este es el New Game, este es el New Deal, y entonces, afortunadamente, tenemos mecanismos propios, desde nuestra trinchera,
para combatir este tipo de influencias. Andamos de mitoteros, organizando el Data Day MX, el Data Day junto con Software Guru, que también nos está ayudando ahorita con el streaming y han sido bros nuestros desde que comenzó este rollo. Aquí están fotitos del último Data Day. Entonces, este evento lo organizamos. Hay otros eventos, o sea, en el Inter, en esta pausa que nos abandonamos, que los abandonamos. La verdad es que ha habido más eventos. Viene un evento que se llama Intelligence Conference México, Inteligencia México Conference, algo así, IMC. Vamos a estar ahí de mitoteros, pero este en particular lo organizamos año con año porque queremos organizar un evento que diga la neta. Es decir, como saben, cuestiones de inteligencia artificial, cuestiones de machine learning, cuestiones de ciencia de datos, hay mucho hype y mucha confusión alrededor. Este evento es para despejar esa confusión. Y en este evento te van a decir las netas, te van a decir de que, bueno, tus talentos sirven para esto y no para esto. ¿Quieres meterte a esto? Necesitas estudiar esto otro. Te van a decir la neta. Entonces, es un evento bastante nutrido. Es un evento ya tenemos desde hace 2 años conferencistas internacionales, pero siempre les damos preferencia a los conferencistas locales. O sea, en México se está haciendo buena ciencia de datos, nada más que ¿qué creen? No la están haciendo los computólogos, la están haciendo los matemáticos y los estadísticos. ¿Por qué? Porque pues, es a lo que se dedican. Y ya la tienen haciendo mucho tiempo. Entonces hay que rescatarlos, sacarlos del cubículo y meterlos a este tipo de eventos para que ustedes sepan qué se puede hacer. Y sin hype, sin telarañas en la cabeza. Fuimos al South by Southwest en este año, en marzo de este año, estoy yo, y platicamos sobre implicaciones prácticas de consideraciones éticas en la ciencia de datos. Particulares me refiero a, o sea, si vas a meter consideraciones éticas en la ciencia de datos, cambia muy particularmente tu labor de ingeniería de datos, tu labor de aprendizaje supervisado, tu labor de aprendizaje no supervisado también. Tienes que darle mucho peso a la reproducibilidad. Tu trabajo cambia y tiene implicaciones prácticas muy, muy, muy concretas si quieres meter consideraciones éticas en tus modelos. Y bueno, seguramente alguien ya aquí ya les compartimos o ya nos escuchó la historia del sismo. Del modelo que la red neuronal que quería detectar daño estructural con una foto de las paredes todas madreadas. ¿Ya les platicamos esa historia? Se las platicaré. ¿Se las platico? Bueno, sí, se las voy a resumir. Entonces, en resumidas cuentas es, si se acuerdan, durante los eventos del sismo, había un hashtag muy que fue trending topic que se llama Revisa mi grieta y es un grupo de estructuralistas y arquitectos, ingenieros civiles que dijeron, bueno, sube tu foto, toma tu foto, súbela, taguéala y nosotros te ayudamos a revisarla. Pues naturalmente era revisada por humanos, era etiquetada por humanos. Y nada más se alcanzaron a etiquetar correctamente 600 fotos. Y un grupo de programadores de la organización Codeando México dijo, ah, ¿por qué no hacemos una red neuronal para ayudarles a estos cuates? Obviamente la intención era buena, pero bueno, ¿alguien me quiere decir qué pasa con una red neuronal entrenada con 600 imágenes? ¿Cómo? ¿Alguien me quiere decir? ¿Alguien tiene idea de si funciona, no funciona? Si funciona, ¿por qué no funciona? Exacto. Esta red neuronal se va a equivocar un chingo. Y entonces va a escupir falsos positivos y falsos negativos. Entonces, un falso positivo es, tienes daño estructural y no lo tienes. Te sales de tu casa, ocupas un lugar en un albergue y empiezas a comer la comida y tomar el agua de gente que sí la necesita, porque sí se le madrió su casa. Pero lo peor de todo es el falso negativo. No tienes falso, no, no tienes daño estructural y sí lo tienes. Y viene una réplica, se te cae el edificio encima. Fuimos con estos programadores, les dijimos, oigan, tengan cuidado porque esto y esto y esto y esto. La respuesta de estos programadores fue, prefirieron defender sus knowledge gaps en vez de atenderlos, en vez de reconocerlos y hacer algo al respecto. Bueno, con esa historia comenzó mi ponencia ahí en el South by Southwest y luego ya se me soltó la lengua diciendo
las consideraciones muy prácticas. ¿Cuáles son algunas de ellas? Bueno, pues si vamos a privilegiar la reproducibilidad, pues entonces nuestro data engineer tiene que ser muy, muy chingón porque tenemos que tener pipelines automatizados de adquisición de datos, de limpieza de datos, versionado, control de versiones de los datos, no nada más del código, y eso es algo que dista o algo que causa disonancia cognitiva en la disciplina de ingeniería de software. No versionas los datos porque no cambian. En la ciencia de datos sí tienes que hacerlo. Y esto hace que los repositorios se hagan grandes, por lo tanto tienes que comprar tu paquetote de datos de GitHub, etcétera, etcétera. O sea, hay implicaciones muy, muy a nivel de calle si quieres hacer esto de manera ética. Ya deja tú que utilices redes neuronales que puedan o no interpretarse. Deja tú eso. Simplemente la labor, el día a día de tu labor de ciencia de datos cambia. Fuimos sponsors del Social Data Challenge y aquí voy a empezar a hablar de los de las razones por las cuales los tenemos muy abandonados. Aquí está Adolfo, uno de nuestros miembros de la comunidad. Aquí está nuestro logo. Y básicamente el Social Data Challenge se armó con el Data Lab Community en Guadalajara, una comunidad hermana. Compartimos los mismos valores de rigor estadístico, de rigor matemático. Son muy, muy buenos chavos y traen muchísimas, muchísimas actividades, muchísimas energías. Mandan superactivos en redes sociales, publican memes, ellos los hacen, está padre. Y entonces nosotros fuimos jueces en el Social Data Challenge. Adolfo fue juez de ese evento. Y bueno, como muchos saben, yo estaba aquí en Datank, pero aquí con esto comenzó mi distanciamiento de la empresa y eso, o sea, por echarle ganas a esto, pues fue por lo que los teníamos bastante abandonados. Pero bueno, ahí está, por ahí anda Adolfo, entonces si quieren acercarse a él para que les platique sobre la experiencia de qué tipo de proyectos están haciendo en Guadalajara, se hacen con rigor, estamos más chidos, estamos menos chidos, podemos colaborar fácilmente o no, ahí le preguntan. Y organizamos también un Brewing Data Cup, es como un hackathon privado para Grupo Modelo. Eso fue aquí y se organizó otro en Aguascalientes. Eso fue el año pasado y este año se organizó en Aguascalientes. Está más o menos, o sea, como siempre, los hackatones tienen mucho, mucho, muchas partes móviles, por lo tanto, mucha oportunidad de error. Los productos finales de los hackatones son lastimosamente incompletos, pero bueno, Grupo Modelo liberó tres datasets. Hasta eso fue un pain in the ass. O sea, no me acuerdo cómo se llama esta chica, era una de las líderes de ahí, es una de las líderes ahí en Grupo Modelo. Pero con ella tuvimos que ver la liberación de los datos. Para Grupo Modelo fue muy difícil decir, bueno, aceptar, hacer su paz con que una vez que los datos estuvieran afuera, iban a terminar en una computadora en Namibia a los 3 meses. ¿Cómo? No sé. Pero son datos abiertos, por lo tanto, no pueden ser datos sensibles al negocio. Y si sí, tienen que estar enmascarados, anonimizados, como le quieran llamar. El caso es que tienen que abrir datos. Puta, y con legal, o sea, esta pobre mujer se echó unos rounds con legal, pero tremendos. Al final se liberaron los datos y se hizo el hackathon. ¿Fueron 48 horas o fueron menos de 48 horas? Y bueno, el punto es que al final los trabajos se hacía tu solución, se tenía que hacer un push, un pull request a un repositorio de GitHub y entonces cuando se hacía el pull request y se aceptaba, tu código ya era propiedad de, o eso es decir, el contrato. Propiedad de Grupo Modelo. Y entonces, cuando haces un hackatón y lo que tú haces es propiedad intelectual de otro, empiezan las zonas grises y empiezan los que tengan más corazón de activista aquí van a decir, oye, pero ¿por qué? Con justa razón, pero también con justa razón el organizador dice, bueno, pero, o sea, tú firmaste al entrar, al inscribirte al hackatón, estás aceptando ciertas condiciones. Y bueno, tuvimos. Hay varios temas también después de haber aceptado a los ganadores, bueno, que ellos aceptaron los ganadores. Hubo varios temas de jaloneo legal o jaloneo de discusión, precisamente por este sentido. Entonces, cuando ustedes vayan a participar en un hackathon, pues tengan eso en mente. O sea, de quién va a ser el trabajo al final? ¿Puedo regalar mi trabajo? ¿Estoy yo bien con eso? ¿O quiero quedármelo yo? ¿Sí? Y bueno.
Entonces, ¿ahora con quién nos juntamos? O sea, ya los dejamos, en 2015 éramos de las, creo que éramos la única o la más grande comunidad de ciencia de datos de México. Creamos la comunidad apenas cuando el buzzword de Big Data estaba a todo lo que da, y de hecho nosotros, la conferencia inicial con la que comenzamos de Datapop fue Big Data, Big Disappointment. Era Big Data lo que estaba a todo lo que da, pero ahorita, o sea, ahorita nos fuimos a dormir tantito, despertamos, y ahora el nuevo buzzword es AI. Y sigue habiendo las mismas pinches confusiones en las empresas, en el talent pool, en ustedes, en nosotros, en Guadalajara, en Monterrey, en Querétaro, en todos lados. Son las mismas confusiones que estaban con Big Data, son las mismas que están ahorita con AI. Y entonces no lo podemos hacer todos solos. Entonces necesitamos una red de alianzas de comunidades que tienen la misma narrativa que nosotros, la misma exigencia de rigor, básicamente la misma narrativa ¿crees que no necesitas mates? Pues estás muy equivocado, chavo, sácate de aquí. Entonces, son estas dos comunidades, esta en Guadalajara, esta en Monterrey, esta la lleva Rodolfo Rubén Álvarez, gran tipo, estudiante de doctorado en el CIMVESTAB, y esto lo lleva Eduardo Ramírez Rangel, también un doctor, este cuate ya terminó el doctorado, creo que en óptica. Entonces son gente que está acostumbrado, que sabe crear conocimiento, o sea, hacer ciencia con los datos de una empresa o de cualquier fenómeno. Entonces, por eso hacemos alianzas con ellos. Por eso, si están en Guadalajara, pues contacten a Rubén. También acá en Guadalajara está Miguel Núñez, es otro colaborador de aquí, otro de los líderes de Data Lab Community, gran, gran tipo. Y ambas comunidades y todos los que lo conforman, con la misma narrativa de mucho rigor, de hacer las cosas bien. La ciencia no se hace al vapor. Hay maneras de agilizar la ciencia o de hacerla iterativa, pero la ciencia al vapor no se hace. No existe ciencia al vapor, como algunos de nosotros, desarrolladores de software, queremos crear. Entonces, estos son nuestros nuevos amiguis. Son muy buenas comunidades, andan muy activas en redes sociales, más activas que nosotros. También porque nosotros en Facebook estamos como página, no como grupo. Y estos dos están como grupo. Entonces hay mucha actividad y es parte de las cosas que queremos hacer. O sea, transformarnos de una página donde la única voz somos nosotros a un grupo donde ustedes también tengan voz. Bueno, y entonces, si ya tenemos nuevos amiguis y hemos andado para arriba y para abajo en otras cuestiones, pues entonces. Y los que nos siguen desde 2015 saben que no tenemos pelos en la lengua y le tiramos mucho a ciertos parties. Entonces, ¿ahora contra quién la vamos a traer si traemos una narrativa de muy conciliadora y extender la rama de olivo? ¿Ahora a quién? ¿Ahora a quién vamos a molestar? A todos los demás. Charlatanes, científicos de datos de blog. Científicos de datos de blog. Marqueteros, científicos de datos de bootcamp. Bootcamps. Científicos de datos de podcast. Programadores que desestiman las matemáticas para hacer ciencia de datos. Siempre les hemos tirado. Big dateros. Los españoles son bien big dateros. A los españoles le llaman big data a lo que sea. Una gráfica en Excel es big data. Pero eso nada más pasa con los españoles. ¿Quién sabe por qué? Bueno, a mí nada más me ha pasado con los españoles. ¿Quién sabe por qué? Gente que cree que la ciencia de datos es primero la tecnología y al último el problema. Gente que quiere resolver machine learning lo que se resuelve con expresiones regulares. Quiero desarrollar un modelo para que me detecte las palabras con acento. Pero pues eso es una expresión regular, güey, ¿no? Pero bueno, chatbotistas, chatbotistas, chatbotistas. Los vemos muy de cerca, etcétera. Entonces le estamos tirando a los mismos. O sea, en eso no cambiamos. O sea, en eso no cambiamos nada. O sea, le seguimos tirando a lo mismo. Hay razón por la cual tirarle a estos, pero cada vez son menos. Entonces, yo espero que yo voy a cumplir, en julio voy a cumplir 40 años. Yo espero que cuando yo llegue a los 40, yo ya pueda transferirle esta cruzada a alguno de ustedes para que la pelee por mí, porque yo ya me cansé. Afortunadamente, los enemigos ya son menos. O sea, desde 2015 a 2019 ya les dejamos así de vida. No, ya no hay tanto CERC. Ya está más manejable para sus tropas.
Yo ya me cansé. ¿Quién dijo eso? Hubo un funcionario público. Ya me cansé. Este cabrón. No, bueno, no nos hemos cansado, pero lo que sí es que ya es la lucha ya es en varios frentes, o sea, ya hay varios aliados, como las comunidades que les menciono. Hay otras comunidades, está Women in Data. Women in Data necesita en algunos capítulos, el capítulo original de Querétaro está haciendo bien las cosas. Hay unos capítulos que lamentablemente están ahorita invitando speakers hombres. Y yo creo que no está chido, o sea, si es Women in Data, pues entonces tus speakers deberían ser mujeres. Yo creo. Entonces, si hay aquí chicas, ¿alguien conoce el grupo de Our Ladies? Bueno, las chicas que sean parte de Our Ladies, échenle la mano a Women in Data en los diferentes capítulos porque pues no está bien o sea, no está bien que no está bien que se fomente el mansplaining. Creo que califica como mansplaining eso, ¿no? Bueno. Bueno, pero bueno, el punto es que o sea, los sospechosos comunes siguen ahí. Son menos y tenemos más manos, tenemos más comunidades para hacerle frente a este tipo de cosas. Pero, como el artículo que escribimos, como lo dice el artículo que escribimos para El Economista, pues de estos son 113 mil al año en México. 113 mil programadores al año. Son muchos. Y nada más son 350 matemáticos físicos, nada más son 350 de ustedes. Entonces, pues cada vez se nutre cada vez más pues esta tribu. Entonces, ahí está la pelea. Les invito a que la peleen conmigo porque ya me cansé. Y sí, porque, o sea, no vamos a cambiar nada de nuestra narrativa y nada de nuestro estilo. No, eso no lo vamos a cambiar. De hecho, no sé si en el streaming ya nos están tirando. Espero que no. ¿Estás jugando? ¿Estás viendo Facebook? Pero no nuestro stream, Lazo. Ah, estás trabajando, perdóname. Bueno. Entonces, ya anduvimos en eso, estos son nuestros nuevos amiguis y estos son los sospechosos comunes a quién le vamos a tirar. Bueno, ¿ahora qué, en qué vamos a hacer? Y aquí viene lo interesante. Al salir de Datank, tomé todos los... habíamos hecho algunos proyectos sociales dentro de la empresa, pero al salir me los llevé todos a esta organización. Esta organización es, básicamente, se llama AI for Social Wealth. La idea es no hacer proyectos sociales o no resolver problemáticas sociales. Al contrario, liberar recursos sociales, como por ejemplo, o liberar riqueza social, como por ejemplo tiempo, ¿por qué no dinero? Pero sobre todo tiempo, energía, liberar esos recursos para que sean mejor aprovechados en otro lugar. Por ejemplo, ahorita que está lloviendo, no sé si necesitamos una concentración mayor de tránsitos que de policías aquí en esta zona. Bueno, esa asignación dinámica de recursos, pues es algo que a nosotros y ustedes se dedican todo el tiempo. Entonces, ¿por qué no hacer un proyecto que haga eso? En vez de tener cuestiones estáticas. O sea, los polis siempre son los mismos en esta ciudad y nunca cambian y siempre son los mismos carros y ya hasta se marchantan con los viene-viene, creando redes de cuestiones que no queremos platicar. Y los tránsitos ahí andan en la lela, en Reforma, cuando ahorita esta hora, bueno, no sé qué hora es, pero hace un par de horas, pues Reforma estaba bien. Entonces, la idea no es resolver una problemática social, es liberar recursos para que puedan ser usados en otra cuestión. Por eso le llamamos Social Wealth. Entonces, fundo esta organización. Aquí está nuestro repositorio. Este es un proyecto muy interesante para detección de redes de corrupción en Ciudad Juárez. El simulador de Cambridge Analytica. Un proyecto de discriminación perdón, de detección de lenguaje discriminatorio en el Twitter de la Ciudad de México. Todo esto está libre. Está abierto. Entonces pueden entrar, forquear, contribuir, no contribuir, hacer blame, lo que sea. Pero luego, la Sociedad de Ciencia de Datos de México, que es el... se llamaba Sociedad de Científicos de Datos de México. Creo que la Sociedad de Ciencia de Datos queda mejor. Esta sociedad tiene 4 años y ha estado dormida. Entonces, hay unos movimientos internos en la organización de esta sociedad
Miguel Escalante, allá mi colega, tiene, queda como presidente, yo quedo como director de desarrollo de negocios. Y básicamente lo que nos evocamos, Miguel y yo, es a hacerle un rediseño y una reingeniería de fondo a esta sociedad. ¿En qué va a consistir ahora? Tenemos la parte de comunidad. The Data Pop se va a juntar con la Sociedad de Ciencia de Datos de México, Sociedad Mexicana de Ciencia de Datos. Los proyectos sociales los vamos a abordar desde AI for Social Wealth. Vamos a crear certificación de programas y profesionales. Es decir, en deferencia a la narrativa que el científico de datos puede tener el background que sea y puede tener diferentes perfiles y puede venir desde diferentes historias o diferentes avenidas de la vida, en deferencia a eso y no a la narrativa que teníamos antes de que solamente los matemáticos. En deferencia a este tipo de narrativa, entonces vamos a crear un programa de certificación. Son tres exámenes y uno de esos exámenes es frente a un panel. ¿Qué significa esto? Significa que vas a poner tu sellito de que eres científico de datos, eres ingeniero de datos y en diferentes niveles. Entonces, queremos, esto es una certificación que se va a ofrecer a diferentes universidades que ya están creando su programa de ciencia de datos, su licenciatura. La UVM acaba de crear una, no le tengo yo mucha fe. El Poli tiene ingeniería matemática ya desde muchos años. Y creo que esa es buena candidata para certificarse de este lado. La UNAM también va a crear una. La UNAM tiene una gran, gran tradición en matemáticas, pero puras. Y sobre todo los profesores y los investigadores quieren mantener un enfoque puro. Entonces necesitaban crear una oferta diferente. Vergas. Necesitaban crear una oferta diferente para declarar que, bueno, queremos hacer las cosas más aplicadas, no tan puras. El ITAM acaba de sacar también su licenciatura en ciencia de datos, pueden o no tenerle fe, pero bueno, la cosa es certificar programas y certificar individuos. O sea, los programas es para validar que les estén enseñando lo suficiente y necesario. ¿Quién lo dice? Lo dice nuestro consejo técnico, que ahorita no traigo las fotos, pero se los vamos a compartir. ¿Quién dice qué debe contener el examen? Pues lo dicen profes, académicos, practicantes, gente que lleva aquí muchos años, que lleva en este mundo muchos años, desde antes que se llamara ciencia de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa gente va a tener un input para formar tres exámenes con los cuales se van a poder certificar individuos o programas académicos. Entonces, queremos que se vuelva el estándar mexicano. Y eso es importante. Vemos muchos posts en artículos y en blogs gringos. La manera en que a los gringos hacen las cosas y las circunstancias que tenemos nosotros como país son diferentes. Entonces, esto debe obedecer a nuestras circunstancias. ¿Cuáles son nuestras circunstancias? Bueno, ya también las platicamos. Desde 1982. Tenemos una economía maquilera, por lo tanto las ingenierías que los ingenieros que producimos están más enfocados en darle mantenimiento a máquinas canadienses muy caras que a resolver problemas. Apenas ahorita se está abriendo el conocimiento, se está reformando el conocimiento tal que los ingenieros ya saben resolver problemas. Pero tenemos desde el 82 así. Es una circunstancia muy, muy particular que esta madre, que esta certificación tiene que atender o tiene que considerar. Somos muy diferentes a los gringos. Basta y sobre con decir que los gringos no están estudiando ciencias duras. O sea, ustedes conocen al típico gringo, y no estoy hablando de los que vienen de India o China, emigran a Estados Unidos específicamente para estudiar. Estoy hablando de gringos, gringos, gringos. Esos gringos no están estudiando ciencias duras. Están estudiando humanidades, están estudiando diseño, y no por demeritar a los diseñadores, pero, o bueno, sí, un poquito. Pero, o sea, no están estudiando ciencias duras, están estudiando humanidades, están estudiando artes, están estudiando historia. Entonces ellos se pueden dar el lujo de encochinar de esa manera su talent pool, pero nosotros no. Nosotros no, porque la economía maquilera con la automatización, pues ya no va a haber más economía maquilera. Entonces tenemos que ponernos chingones en esto desde ya. Entonces, todas esas consideraciones, ningún evangelizador, ningún bloguero, nadie en Medium que escriba artículos para el mercado gringo va a considerar lo que nosotros tenemos considerado aquí.
Antes de que digan, porque ya los estoy viendo sus caritas de, sí, pero es que yo vi en este post que escribió Paco Nathan, pues sí, pero Paco Nathan, o sea, es gringo, número uno, número dos, está en un ecosistema que fomenta este tipo de cosas, o sea, es un ecosistema rico y nosotros tenemos muchas cosas en contra. Hay que pelear contra ello. Hay que eliminar las ineficiencias y ponernos al mismo nivel que los gringos, pero a nosotros nos va a costar un poco más. Déjame poner las pilas de esta manera. ¿Qué vamos a...? Perdón. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Válgame. ¿Qué vamos a hacer ahora en el pub? En el pub estamos buscando, sí, un community manager que también produzca contenido. Que produzca contenido y que reposte este también contenido. Y es una posición pagada. Entonces, quien esté interesado en hacer eso y quien sea más o menos chistosito, o que comparta un poco el humor que está de este lado, vamos a platicar. O sea, es una posición abierta, es una posición pagada. Aquí, ¿cómo vamos a operar aquí? Perdón, otra cosa que se me pasaba. Esto también se va a convertir en una plataforma. ¿Qué va a hacer esa plataforma? Básicamente es, llegan ONGs con sus datos todos marranos, datos que no tienen de otra más que limpiarlos a mano. Hay una ONG, por ejemplo, que se dedica a encontrar personas desaparecidas. Hacen un trabajo súper loable, pero tienen pocas manos. Entonces, ofrecerles un outlet para que ellos suban sus datos. Un equipo interno de Datapop, probablemente yo, Miguel o alguien del equipo interno, agarra el proyecto, lo va a partir en unidades muy, muy pequeñas hasta que puedan ser expresadas en issues de GitHub y luego les va a poner un bounty. Entonces, ustedes, para que ustedes puedan llegar, resolver ese problema, ojo, aquí nadie se lleva, no hay lana intercambiando manos. Por eso, esto está abierto nada más para ONGs. O sea, las empresas no pueden llegar y subir, no pueden hacer su hackatón al vapor con esta madre. Es nada más para ONGs, que suban sus datos, partimos el proyecto, partimos la pregunta. Si tienen preguntas las ONGs que no pueden contestar sobre sus datos porque están marranos, porque no tienen el talento, entonces a cada pregunta ponerla como, expresarla como issue de GitHub, abrirlas a ustedes, ustedes la resuelven y se ganan el bounty. El bounty va a estar descrito en el issue de GitHub. Esto vale 300 pancholares, 200 pancholares, lo que sea, lo que nosotros nos fumemos, pero no es lana. Aquí no hay lana cambiando manos, porque le queremos dar el sentido de comunidad. Y sobre todo queremos que ustedes participen, que ustedes no se vuelvan nada más consumidores de lo que nosotros llegamos y berreamos aquí, sino que ustedes participen. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo va a operar AI for Social Wealth? Tenemos ya varias alianzas formadas, pero va a operar similar a un fellowship que seguramente han escuchado, si no nosotros ya se los decimos. Data Science for Social Good de la Universidad de Chicago, ahorita ya es un fellowship que es global. Entonces, básicamente el fellowship es, tu gobierno, consigo un proyecto con gobierno, consigo el political goodwill de este gobierno para que abra sus datos, abra sus procesos, se someta a una auditoría, pero tu gobierno no vas a pagar ni un quinto. Quien va a pagar es una fundación externa. Ya hay alguien interno, hay alguien intermedio que instrumenta el proyecto. Y también se hace con comunidades, se hace con mentores y se hace con la comunidad puede aplicar como fellows o como mentores. Entonces, todavía estamos en pláticas. Nuestro aliado político en el Fellowship de Data Science for Social Good, el aliado político es la Escuela de Política Pública Harris de la Universidad de Chicago. Nosotros estamos buscando socios políticos. Tenemos uno muy interesante que es SeaMinds, que es otra ONG. SeaMinds también hizo el reporte de Towards an AI Strategy for Mexico. Es un reporte interesante, incompleto, pero interesante. Y entonces con ellos podemos hacer una buena sinergia. Estos ya son proyectos sociales que decantan en algo. No es
y aquí sí hay lana intercambiando manos. Por eso tenemos que ser más cuidadosos con esto. ¿Me quitaste las pilas? Sí, me quitaste las pilas. Ya, perdón. Esto es de comunidad. Esto es, la ONG sube sus datos y sube preguntas. Y las preguntas tienen un valor, un bounty, y ustedes las contestan. Estos ya son proyectos de PAPA. Son proyectos con entregables y con tiempos, y etcétera, etcétera. Pero también son proyectos sociales. Al ser una ONG, nuestro socio político y nosotros y la fundación, al dar y a inyectar recursos a a ONGs, pues solamente pueden ser non-profits. Esta es la parte de certificación. Vas a pagar la certificación. Vas a pagar el examen de certificación. Hasta ahorita no tenemos planteado cursos, entrenamientos, etcétera, etcétera. No, no tenemos nada pensado eso. Solamente exámenes. Entonces, tu empleador o tú mismo te pagas el examen. O la institución académica paga por la certificación, paga por ser certificada. Y entonces este consejo de practicantes, académicos, autoridades sobre la materia, practicantes en México, da su visto bueno de que el programa es bueno. O que el científico de datos, el aplicante, el aspirante a científico de datos, pues va a hacer un buen trabajo, palomito. Y el otro punto que queremos, que vamos a abrir desde la Sociedad Mexicana de Ciencia de Datos es investigación. Investigación en dos temas en particular. Interpretabilidad de modelos y model fairness. Es una métrica muy particular. Y para esto ya hicimos avances. La semana pasada nos admitieron en el network del Ethical Institute for AI. Me olvidó poner la liga, pero si entran a la liga, van a ver varios artículos, van a ver varios artefactos. Lo más importante de este Ethical Institute for AI es que tiene un framework expresado en una librería. Entonces es código que te evalúa tu bias en tus variables y en tu modelo. No tienes que hacerlo, no depende de tu buena voluntad para hacerlo. Simplemente importas el paquete, lo configuras en la librería, ejecutas la librería e interpretas los resultados. Y puede ser un buen punto para subirle la barrera a los modelos. Es decir, no vamos a sacar este modelo a producción hasta que no me entregue su reporte de bias. Eso puede ser un buen mecanismo. Y bueno, ¿preguntas hasta aquí? De todo lo que vamos a hacer, tiempos, no me preguntan todavía de tiempos. ¿Con qué vamos primero? Obviamente con lo del, con esto vamos primero porque es lo más cercano. Con esto ya dimos pasos importantes hacia adelante. Hemos platicado ya con varios potenciales socios políticos. C-Minds parece ser que es the way to go. Apenas estamos recopilando las preguntas de diferentes profes, de diferentes exámenes, de diferentes años. Y esto, la responsable de esto es Andrea García Tapia, también miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Ciencia de Datos. Ahorita está en Stevens, ahí en Nueva Jersey, estudiando su doctorado, por eso ella va a llevar este tipo de cosas. ¿Preguntas? Ok. Yo con esto termino. Les dejo la foto del primer POV en diciembre de 2015. Creo que aquí está Paco Meckler. Aquí está Jessica. Aquí está José Carlos, que dijo que iba a venir, no está. Aquí está Don Roberto Andrade, que tampoco vino. Aquí está Gaby. Este se parece a Irving, pero no creo que sea. ¿Sí es Irving? Válgame. Bueno, aquí hay varios de ustedes. Entonces, lo que quiero evitar, y esta foto, la razón por la cual la puse es. No quiero estar haciendo estos. Es un compromiso con ustedes y conmigo mismo no estar haciendo estos throwbacks. O sea, no ponerme melancólico. Mejor trabajar para entregarles un POV mes a mes, quizá cada 2 meses, a lo mucho, ya estirándolo mucho, pero vernos mes a mes, no tenerlos tan abandonados, que no tengamos que estar con estas llamadas de cómo estás, con estos silencios incómodos. Volver a conocernos, volver a entablar relación y a ver si a partir de ahí se puede hacer algo más padre para ustedes y para nosotros. Entonces, muchas gracias.